Aquí, ¿cómo se llama este lugar? Suchitoto. ¿Y ustedes están vendiendo? Pastelitos, empanadas, yuca, enchilada, atol de semilla marañón. Ah, el atol está bien rico, ya lo probé. Está bien. Estamos en el sí. Barrio de Concepción, avenida 15 de septiembre. Ah, esta es la calle que va para el lago. Para el lago, ¿verdad? Ajá, cabal sobre la calle empedrada. Una cuadra de la casa de don Alejandro Cotto. Ah, una cuadra de la casa de don Alejandro Cotto. ¿Y cuánto vale más o menos aquí el pastelito, por ejemplo? La porción de 4 pasteles le cuesta 2 poras. Ah, muy bien. ¿Y el atolito? El atolito al vaso le cuesta 2 poras también, 50 centavos. Sí, está bueno, está bueno. Ah, pues entonces invitamos. ¿La yuca? 75 centavos. ¿Y qué lleva la yuca? Le lleva curtido. Ajá. Le lleva tomate, rábano. Ajá. Salsa, la yuca, salsa, curtido y pescaditas. Ah, qué bueno, ya bien completa, bien completa. Lástima que no hay, ve ahorita. Ya se nos terminó. ¿Qué? Es que ya es tarde, ya es noche. ¿Ya? Hubiéramos pasado más temprano. ¿Cabal? A la una, esa es la una. A la una ya nos pueden hallar aquí los domingos. ¿Los domingos? ¿Solo los domingos están? Solo los domingos. Ah, vaya. El primero aquí vamos a estar. Y el primero también aquí van a estar. Ah, bueno, entonces invitamos a todos que pasen. Cuando vayan para el lago o que se vengan directo para acá, está a una cuadra de la casa de Alejandro Cotto. Muy conocido el museo ahí, ¿verdad? Sí. Muy bien, bueno, muchas gracias entonces. Bueno, Isaac está bien ocupado ahorita, pero a ver si Pati nos dice, ¿qué tal estás enchilada? Riquísima. Riquísima, de veras que todo estaba, los pastelitos, el atol. Vea que sí, está bien bueno. La salsa está bien rica, todo. Ya voy a probar esas enchiladas porque esas se ven bien buenas. Provecho, provecho. Provecho, Isaac.